De nuevo, vidrios del hospital regional son rotos por pacientes psiquiátricos. Esta vez, el hecho lo produjo un habitante de calle. Bueno, este es un paciente que es habitante de calle. Es un consultador crónico del hospital. Siempre viene cuando tiene dificultades o cuando requiere algún tipo de alimentación porque, sin embargo, aquí se le presta el servicio. Se hospitaliza por un día y al otro día pide salida voluntaria. Y regresa así por lo menos una o dos veces a la semana. No es la primera vez que este paciente actúa así de esa manera, han dicho las directivas del regional. En un arranque ese de ira, acaba de romper el vidrio de la mesa donde atiende la enfermera jefe y hace triaje. Pues estos casos se han vuelto repetitivos en la institución porque Barranca Bermeja no tiene una política de salud mental adecuada para manejar este tipo de situaciones, este tipo de pacientes. El hospital, como institución pública, presta el servicio porque no existe nada más en Barranca Bermeja que lo pueda hacer. Pero hemos visto que la situación se está saliendo de las manos con los pacientes de salud mental. El coordinador médico ha insistido en que las autoridades deben tomar cartas en el asunto con estos pacientes psiquiátricos a los cuales el hospital no le puede brindar atención especializada.